Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva charla que tenemos el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos a que se puedan conectar más personas. Mientras, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos una cuenta de TikTok, estamos subiendo nuevo contenido. Tenemos también las cápsulas informativas de los datonautas que no se pueden perder. Temas muy interesantes, la verdad. También tenemos, por ejemplo, sacamos también las astrorrecomendaciones. Acabamos de sacar una muy padre en el mes de febrero, que estamos hablando de los cómics que tiene la NASA. ¿Ustedes sabían que la NASA tiene cómics? Pues entérense de eso en el video que subimos en YouTube. También les recordamos que los links están ahí mismo para que puedan darle clic y ya directamente los manda. Entonces, pues muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta charla con el tema misiones análogas. Entonces, vamos a esperar unos minutos más. Ya se están conectando. Bienvenidos. Estamos a un minuto de comenzar. ¿Cómo los está tratando la semana 7 en la UAM? Y bueno, también no nada más nos están viendo desde la UAM, nos están viendo desde muchos lados. Comenten desde dónde nos están viendo para que mandemos saludos. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, pues quiero introducirles una pequeña semblanza de la persona que nos está acompañando hoy. Nos va a hablar de misiones análogas. Y la persona que nos acompaña hoy se llama Eduardo Salazar Pérez. Eduardo es estudiante del último año de la carrera en Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y su primera experiencia en el desarrollo de tecnología espacial fue al formar parte del equipo CANSAT Siqueiros, con el fin de crear picos satélites para la Annual CANSAT Competition, llevada a cabo en Estados Unidos de América. Actualmente, Eduardo está colaborando en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde está formando parte del desarrollo de tecnología para uso estratosférico y espacial. Y bueno, eso no es todo, amigos. Quiero comentarles que tenemos mucha suerte de tener a Eduardo Salazar, porque justo este mes de febrero, va a participar en una misión análoga en Polonia, por lo que nos hablará hoy un poco más a detalle de qué es lo que estará haciendo y también de qué tratan las misiones análogas, ¿no? Entonces, espero que los de Polonia no nos estén viendo ahorita porque no queremos más videos censurados, ¿verdad, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, les doy gracias por la cordial bienvenida. Sí me pueden oír correctamente, esto lo pregunto porque mi internet anda un poco fallido con ciertos problemas, pero sí me pueden oír bien. Te escuchamos perfectamente, Eduardo. Bienvenido aquí a esta plataforma de Astrobuami. Estamos muy contentos de que estés dando esta charla tan importante, tan interesante para nosotros. Entonces, cuando tú estés listo, comenzamos. Claro, en un momento más les comparto mi pantalla donde, bueno, traigo una pequeña presentación en PowerPoint con respecto a la plática que les daré el día de hoy. Bueno, primero que nada, ¿pueden ver mi pantalla de la manera correcta? Sí, la vemos perfecto. Ok, si me dejan de oír en algún momento, por favor les pido que me lo hagan saber. Como les digo, el día de hoy mi internet quiso estar mal, pero bueno, aunque aún así vamos a seguir. Bueno, muy buenos días a quienes están presentes el día de hoy. Igualmente, buenos días, tardes, noches para quienes en algún momento posterior a esta fecha vean la presentación que daré el día de hoy. Bueno, el día de hoy les voy a presentar acerca de misiones análogas, algo de su impacto, en qué consisten, y un poco sobre la misión que llevará a cabo durante este mes de febrero. De hecho, el día de mañana partiré hacia Polonia con el fin de llevar a cabo esta misión análoga. Pero primero que nada, ¿por qué hacemos misiones análogas? ¿Para qué? ¿Con qué propósito estamos mandando a gente a centros en el desierto, en lugares ocultos, en lugares muy lejanos, de muy malas condiciones? Bueno, recordemos que uno de los objetivos de la humanidad, lo que la lleva a hacer desarrollos, nuevas tecnologías, es el propósito de conquistar, llegar a nuevas superficies planetarias, viajar por el cosmos, construir nuevas estaciones espaciales, construir bases en Marte, en la Luna, en diferentes planetas. Mucho de lo que se lleva a cabo de esta tecnología tiene ciertas limitantes.
La primera de ellas es que no se ha desarrollado toda la tecnología necesaria para llevar a una persona a otra superficie planetaria, regresarla sana y salva. Si bien ya se hizo durante la época de las misiones Apolo, eso ya fue hace más de 50 años y lamentablemente, debido a diferentes cuestiones políticas y decisiones, se dejó de hacer. Actualmente se tiene nuevas iniciativas. Recordemos que con las misiones de Artemisa se propone llevar al próximo hombre y a la primera mujer a pisar la luna. Sin embargo, ya no es solamente ir de viaje a un planeta, es como vas, te quedas un ratito, recoges tus muestras y te regresas, sino que también actualmente ya está en la vista de vamos a ir a nuevas superficies planetarias, lo que son Marte, la Luna. Vamos a quedarnos ahí, ya sea gente que se va a quedar por unos pocos días o gente que se va a quedar el resto de su vida. A su vez, dicen, esta gente tiene que saber vivir, bueno, con las limitaciones que se presentan, como limitaciones en radiación, limitaciones por mayor, menor aceleración de la gravedad y sobre todo limitaciones por el hecho de estar encerrados, como lo estamos en la mayoría de quienes estamos aquí presentes actualmente. A su vez, la falta o el exceso de recursos que se pueda llegar a tener. Y a su vez, parte del desarrollo de tecnología implica probar lo que se quiere hacer. En la primera imagen, es la propuesta de un sistema de hábitat inflable. Está desarrollada por un ingeniero de Austria. Se pretende instalar en las nuevas bases marcianas. Y claro, esta tecnología próximamente puede ser instalada dentro de uno de los hábitats análogos. A su vez, la construcción de hábitats donde se puede, que sean autosustentables, donde se pueda producir la propia comida, producir el propio combustible y sobre todo proporcionar un ambiente único, saludable y propio para que todas las personas, los astronautas que estén ahí, puedan desarrollarse de la manera más plena posible. A su vez, ¿por qué más hacemos misiones análogas? Porque bueno, primeramente queremos imitar cómo sería ahí llegar en un futuro, cómo es estar ahí, cómo es juntar a un grupo de, primeramente, 5 o 6 personas en un espacio reducido, pequeño, ver cómo se van a comportar, qué repercusiones psicológicas, médicas tiene el estar encerrado, que si bien ya lo hemos visto aquí con los efectos de la pandemia del COVID-19, también se busca comprobarlo, cómo serían condiciones aún más extremas, condiciones diferentes a las de la Tierra. Por ejemplo, el delay en comunicación que existe entre un centro en la Tierra y una base en la Luna o en Marte, el asunto de que no puedes salir sin ponerte un traje grande. Aquí tengo la ventaja de que salir con cubrebocas, con careta, muchas veces más que suficiente, pero aquí también se tiene que tomar en cuenta cuál. Pero bueno, ya que los mareé un poco con esa introducción, ¿qué son las misiones análogas? Ya les mencioné la necesidad que ve la humanidad en llegar a nuevas superficies planetarias, hacer nuevas cosas, pero las misiones análogas primeramente son, valga la redundancia, misiones en las cuales nos permiten simular una misión espacial, ya sea en órbita o en otra superficie planetaria. En las cuales, además de simular no solamente condiciones del terreno, porque bueno, muchas de estas misiones se llevan a cabo en desiertos, en zonas árticas, inclusive en la Antártida. Se trata de simular cómo son las condiciones ahí. Además, se busca imitar el encierro. Es decir, estas personas no pueden estar saliéndose al desierto por su voluntad. Claro, de que podemos, podemos, pero asumiendo que estamos dentro de una simulación y suponemos que la superficie de nuestro desierto es igual a lo que sería una superficie planetaria en un futuro, por supuesto no lo pueden hacer. Se tienen que seguir una serie de protocolos básicos necesarios que se implementan, como el uso de tu traje, tu escafandra, además de tener tu equipo de comunicaciones de manera adecuada con el fin de comunicarte para quienes están dentro del hábitat. A su vez, como ya le se trata de simular un poco las condiciones de aislamiento extremos y, claro, cerrados. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ya le he mencionado, simular, aprender un poco de cuál sería la reacción fisiológica, psicológica de las personas al estar encerrado.
A su vez, ¿cómo van a trabajar estas personas en un grupo? Cada persona, lo sabemos, es un universo, es cada quien es diferente, por lo tanto, muchas veces es muy difícil predecir el comportamiento de una persona si no se le conoce de manera adecuada. Por ello mismo se hacen estudios de vamos a ver qué pasa si dejamos a este grupo de 5 o 6 personas encerradas por 2 semanas, 3 meses o hasta un año. Actualmente estas misiones pueden durar 14 días, un mes, una semana o incluso varios meses, un año. Por ello mismo es a veces más sencillo hacerlo, ya que al hacerlo con recursos que se tienen en la Tierra y además protocolos propios de emergencia en el que no te van a dejar morir ahí, porque si saben de que en un momento dicen, está sonando una alerta de emergencia, va a pasar algo, interrumpen la simulación y se llevan a cabo otro tipo de protocolos, cosas que lamentablemente no se pueden llevar a cabo en la Luna. No puedes decir, ah, sí, voy a aprender dejar que haya presión de nuevo, simplemente no se puede hacer. Además de ello, nos permite generar nuevos estudios para futuras bases en la Luna o en Marte. Se pueden hacer diferentes tipos de experimentos. Experimentos con plantas, plantación, uso de manufactura aditiva, la ya conocida impresión 3D, hábitats inflables como el que les presenté en la primera diapositiva, o en la última imagen, el Lunar Mars Habitation Module Prototype, que es utilizado por la Universidad de Dakota del Norte para llevar a cabo, a su vez, misiones análogas. Otros dispositivos que se suelen utilizar, ya los mencioné, el uso del desierto, como la MDRS, que se ubica en el estado de Utah, en Estados Unidos. Las condiciones de encierro, ya se los mencioné. Este, el Analog Astronaut Training Center, que está en Polonia. Y a su vez, muchas veces, el uso propio de las condiciones marinas. Dado que queremos simular condiciones más extremas, aquí en lugar de simular una condición de presión muy baja, se simulan condiciones de presión muchísimo más altas, como es el hundir un submarino, y claro, no te puedes salir un submarino, tienes que seguir ciertas condiciones para poder salir de ahí. Es claro que las misiones análogas pueden ser, pensarlo como algo muy chiquito, algo que es solamente una simulación. Sin embargo, nos va a ayudar bastante para, primero, entender cuáles son los efectos de misiones en las personas, efectos de los encierros, efectos de más, menos alimento con ellos, efectos en la salud, ¿con qué fin? Bueno, primero de ello, ya lo mencioné, el llegar a la Luna o a Marte. Recordemos de que cada una de estas misiones tiene diferentes duraciones. Lo hemos visto, misiones de una semana, 30, 45 días, hasta un año. Además, recordemos que no solo vamos a tener la Estación Espacial Internacional. Ahí, recordemos que ya hemos tenido astronautas que han pasado más de 300 días ahí. Recordemos a la última, Christina Koch, de Estados Unidos. Pero necesitamos más objetos de estudio para ver qué resultados nos arroja, cómo va a ser la interacción, qué va a pasar, para, claro, estar muchísimo más preparados de lo que actualmente se está para llegar a nuevas misiones, a nuevas superficies planetarias, y, por supuesto, lograr uno de los objetivos más ambiciosos e importantes de la humanidad propia, que es la conquista del espacio y la exploración de este mismo. Bueno, ya que les he dado una introducción básica de lo que son misiones análogas, vamos a ver qué es lo que se hace, con qué fin te encierran 14 días, qué se puede hacer. Bueno, ustedes ya lo han experimentado, ¿qué podemos hacer 14 días o 11 meses de encierro? Podemos ponernos a ver las series en Netflix que no pudimos ver antes, acabárnoslas, crear arte, sentarnos, acostarnos en la cama, comer. Existe una gran posibilidad de actividades que hacer durante un encierro. Sin embargo, en las misiones análogas, estas actividades cambian. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, aquí tenemos en cuenta que tenemos recursos mucho más limitados de lo que tenemos aquí en Tierra. Podemos ver en la imagen superior de mi lado derecho, esto es del hábitat análogo High Seas. Aquí se está desarrollando el principio de una misión análoga. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, se están organizando todos los materiales, todos los insumos y víveres que se tienen a la mano para alimentar de la manera más adecuada posible y sobre todo darles una nutrición de calidad a nuestros astronautas análogos.
Pero no solo es cuestión de estar organizando, estar comiendo. Existen diferentes actividades que se pueden llevar a cabo, como lo son la simulación de actividades extravehiculares. Aquí, claro, dependiendo del hábitat en el que se esté, la caminata será muy diferente. Por ejemplo, en un desierto te pondrán un overol, te pondrán tu traje, tu escafandra, tu equipo de comunicación y saldrás. Claro, estas caminatas espaciales tienen diferentes objetivos médicos, como lo es recuperar a un astronauta que pudiera haber sido herido, geológicos, que es ir estudiando algunas de las piedras que hay en el lugar, hacerles estudios químicos, físicos, ver cómo se caracterizan, estudios astronómicos, inclusive existe un hábitat en California, el cual se dedica a hacer, además de caminatas espaciales, bueno, simuladas para simular emergencias médicas, simular exploración geológica, también se toman el tiempo de exploración astronómica, sacar sus telescopios y hacer, claro, sus observaciones. Pero recordemos que las misiones análogas no solamente implican al astronauta, al elemento que está ahí jugando a ser astronauta, haciendo sus actividades, revisando protocolos, llevando a cabo métodos, también es importante tener elementos de control de tierra. Estas personas, claro, también van a simular lo que es el delay de tiempo, suponiendo entre la Luna y la Tierra es casi inmediato, prácticamente un segundo de delay, pero con esas personas se puede comunicar de, oigan, esto está pasando, ¿qué podemos hacer? Funcionan como gente que les puede asesorar, gente con quien comunicarse, saber cómo está la misión, cómo se está desarrollando, además de que, claro, estas personas pueden tener acceso a cámaras que pudiera haber en el hábitat, si es que las hubiera, para ver cómo es el comportamiento de las personas. Quienes se encuentran dentro de control de misión también cumplen un rol muy importante, ya que también pueden ayudar a un desarrollo muy exitoso de la misión. Pero no solamente existen cuestiones técnicas, científicas, sino que también se pueden utilizar estas misiones análogas con diferentes propósitos. Uno de ellos, y considero uno de los más importantes y que ayuda a involucrar a más gente, más estudiantes, sobre todo las personas más jóvenes en este tipo de temas, es la divulgación. En la primera imagen de la parte de abajo es una foto de Hábitat Marte. Esta se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad de Natal, en Brasil, en América del Sur. Ha funcionado actualmente usando misiones análogas virtuales, pero a su vez también aprovecha la zona en la que está, es una zona rural de Brasil, con el fin de invitar a estudiantes y a profesionales jóvenes de las áreas de Río Grande do Norte, con el fin de mostrarles cómo es una estación análoga, invitarles a formar parte de misiones, mostrarles los diferentes tipos de ciencia que se lleva a cabo y, por supuesto, llevar a cabo un impacto en la educación de la gente de Río Grande do Norte y, a su vez, del Brasil. Además de ello, ¿qué otras actividades podemos hacer ya dentro, encerrados en la misión? Bueno, comunicación en tiempo real con control de tierra, llevar a cabo simulación de procedimientos, pero a su vez una actividad muy importante para en la vida real, en la vida en encierro y en la vida en simulación, es llevar a cabo ejercicio físico. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en misiones de larga duración en el espacio y en condiciones de microgravedad, se ha visto de que la masa muscular y la masa ósea se ven altamente desgastadas. Esto por diferentes condiciones de microgravedad. ¿Y qué es lo que se hace para intentar contrarrestar estos efectos? Bueno, uno de ellos es el ejercicio físico, llevar a cabo el levantamiento de pesas. Perdón. Es un levantamiento no, un tanto diferente, no se levantan pesas, dado que en microgravedad prácticamente yo no pesaría. Se utilizan dispositivos, utilizando resortes, masas deformables, con el fin de provocar que quien está haciendo ese ejercicio use un tanto de fuerza. A su vez, el uso de caminadoras, corredoras y, en el caso de aquí de la imagen, el practicar yoga o unos deportes de motivación ayuda mucho a que la tripulación se mantenga unida y, sobre todo, aumentar la moral y hacer un esfuerzo para que la misión se pueda llevar a cabo de la manera más exitosa posible. Ya que hemos visto algunas de las actividades, veamos qué podemos investigar
podemos decir, ah, sí, mi misión está muy bonita y todos las conocen, pero también es importante obtener un resultado científico. Decir, miren, en esta misión aprendimos que el encierro puede afectar a las personas, que en Marte, cambiando, por ejemplo, un componente a tal porcentaje, las plantas saldrán de diferente color, mis alimentos sabrán diferente. Para ellos llevamos las misiones análogas. Muchas misiones, estas misiones, al tener un precio menor comparado a lo que sería un precio real, permiten muchas veces imaginar, crear nuevas situaciones, crear nuevos escenarios, como es la primera, camitas traviculares. Esta llevada a cabo para practicar procedimientos de emergencia que se podrían llevar a cabo con el fin de recuperar a un astronauta herido, lastimado, y que, claro, es necesario recuperar, tomar en cuenta, ya que perder una vida en Marte es perder un alto porcentaje de la población. Aquí sería una persona sobre 8 mil millones y ella sería una persona sobre 8. Por tanto, claro, es importante tener un cuidado amplio de lo que es una persona. Otras cuestiones de investigación importantes, además de las cuestiones del encierro, salud, también es la exploración de diferentes métodos para llevar a cabo caminos espaciales. Ver nuevos tipos de trajes, cuánto pesan, qué tan ligero lo puedo hacer y sobre todo qué tan maniobrable lo puedo hacer, para que el astronauta que está dentro pueda hacer las actividades de la manera más natural posible, sin requerir una enorme cantidad de entrenamiento para llevar a cabo esas actividades. De igual manera, la investigación biológica es sumamente importante, ya que una de las aplicaciones que tenemos ahí, que vamos a tener que tener muy bien y muy claro, es la cuestión de agricultura. ¿Cómo vamos a producir nuestra propia comida? Cuando lleguemos a nuevas superficies planetarias, no vamos a poder esperar 3, 6 meses a que nos estén trayendo comida. Es un proceso sumamente ineficiente, por lo que será necesario desarrollar nuevos métodos para producción in situ. Aquí la tercera foto, la foto que está en la parte superior a mi derecha, es del hábitat lunares. Aquí uno de los astronautas análogos está haciendo estudios de agricultura, plantando nuevos vegetales, nuevas verduras, y que claro, muchas veces suelen ser consumidos ahí. Por ello mismo se plantan, no se plantan simplemente por gusto y por lo bonitas que son, sino que también tienen una amplia utilidad para alimentar a quienes están en el hábitat. Otras cuestiones que se investigan son cuestiones psicológicas, a su vez nuevos métodos en la manufactura. Podemos ver aquí en la imagen de MEX One, es prácticamente el ensayo de cómo sería la impresión 3D en Marte, cómo generaríamos nuestras propias herramientas. ¿Cómo arreglaríamos todo aquello que se echa a perder? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque como ya mencioné, no siempre, o mejor dicho, casi nunca va a haber alguien que nos mande una nave de inmediato con una nueva herramienta. Vamos a tener que ser capaces de diseñar y manufacturar de la manera más eficiente y más pronta posible. Y claro, sin olvidar, está la cuestión médica básica. Aquí hacemos estudios de ¿cómo está mi astronauta cuando llega y cómo está cuando sale? En mi caso, nos harán, cuando yo llegue a Polonia, me harán exámenes, además del examen de COVID, el cual es obligatorio con el fin de entrar al país, nos harán análisis por resonancia magnética, examinarán todas nuestras imágenes, ver en qué estado llegamos, además de revisiones dentales diarias, ver qué produce en nuestros dientes el consumo de comida deshidratada y rehidratada. Esto es muy importante mencionarlo. Y claro está, es ver qué efectos tiene el encierro, el participar en nuestras misiones dentro del cuerpo humano para que estos datos puedan ser utilizados y aprovechados en futuras misiones a Marte o a la Luna. Ya que he mencionado un poco esto, veamos cómo he llevado en mi caso la participación. Primero que nada, quiero presentarles lo que es una misión virtual análoga, un tipo de misión análoga muy diferente, en la cual el propósito es llevar a cabo la investigación, algunas pruebas básicas, desde la comodidad de su casa. Aquí un servidor tuvo la oportunidad de participar en dos misiones análogas virtuales llevadas a cabo por Habitat Marte. Si quieren seguirlo en Facebook, está, ahora sí que si escriben Habitat Marte,
pueden encontrar su página y, por supuesto, encontrar las convocatorias de misiones virtuales y, en un futuro, esperemos próximamente, misiones in situ. Y bueno, la primera misión, que fue la misión 40, esta misión se quiso llevar a cabo analizando propuestas y, claro, discutiendo cuáles eran las propuestas para un hábitat marciano presentadas por SpaceX y qué podríamos presentar nosotros, quienes participamos en esa misión, que lo apoyara o que le dijera al contrario. Esta misión tuvo participantes de Brasil, de Grecia, de Polonia, de Austria y de Estados Unidos. A su vez, tuve la oportunidad de participar en una segunda misión virtual durante el mes de noviembre, la misión número 56, y esta tuvo participantes de Brasil, Arabia Saudita, de la India y, claro, México, por supuesto. A diferencia de esta misión, lo que quisimos aquí investigar es toda la administración con respecto a un hábitat marciano. En mi caso, que fue un análisis de cómo tendría que yo administrar el sistema de potencia dentro de un hábitat marciano. ¿Qué clase de sistemas energéticos se necesitan? ¿Qué se necesitaría manufacturar? ¿Cómo organizaría yo el espacio para hacer todas mis operaciones de manera correcta? ¿Cómo tendría que alimentarlo? ¿Qué clase de potencia eléctrica necesaria? Estos, más allá de ser ejercicios de simulación de las condiciones de falta de gravedad, falta de recursos, sirven más para un estudio teórico y futuro de lo que pueden llegar a ser las misiones de Marte. Por supuesto, aquí no vamos a ir hasta un lugar fijo con el fin de reunirnos. Claro, se toma en cuenta que estamos en condiciones especiales de pandemia y que la mayoría, si no todos nosotros, estamos en nuestra casa. Por ello mismo, todas las reuniones que llevamos a cabo las llevamos vía Zoom o Google Meet. Esto nos da la oportunidad, primeramente, de conocernos, presentar los diferentes subsistemas en los cuales realizamos investigación, revisión, y por supuesto, una presentación al respecto, discutir misiones que se estén llevando actualmente. Por ejemplo, en la primera que participé, tuvimos la oportunidad de ver el lanzamiento del Dragon en la misión de M2 de la NASA, quienes llevaron a los primeros dos astronautas de Estados Unidos hasta la Estación Espacial Internacional utilizando un módulo de SpaceX. En la segunda tuvimos la oportunidad de ver el lanzamiento del rover Perseverance, si mal no estoy. Pero, como siempre, estas misiones te dan la oportunidad de conocer a nueva gente, nuevos profesionales dentro del área de lo espacial, porque, seamos honestos, no solo vamos a consistir de ingenieros o médicos, sino va a haber nuevos tipos de profesionales. Neurocientíficos, administradores, abogados, artistas. Como les menciono, este tipo de misiones, además de estudiar de la manera más profunda posible cómo va a ser el espacio en un futuro y, sobre todo, qué propuestas podemos presentar para nuevos hábitats, también es parte de ello. Y, por supuesto, algo que hace Julio Resende, quien es el jefe de Hábitat Marte, es visitar su hábitat, que no está tan lejos de donde él vive, y nos muestra cómo han ido desarrollando su hábitat, desarrollando investigaciones en cuanto a acuaponía, generación de peces, cómo es su liberación y reciclamiento de desechos, lo cual es muy importante para nuevas misiones, y, claro, por supuesto, cómo se desarrolla el hábitat poco a poco. Y realmente me siento muy orgulloso de que lo hemos visto crecer poco a poco. Como siempre, les invito a seguirlo para que vean cómo crece. Y, claro, si así lo consideran, ustedes puedan formar parte de una misión virtual. Sin embargo, por lo que están muchas personas aquí, creo que también es para ver las misiones in situ, en el lugar. ¿Cómo es el llegar a un lugar a que te quedas ahí encerrado? Te salgas pocas veces a hacer simulaciones de caminatas espaciales. Creo que eso es lo que motiva a muchos, ya que es lo que más se parece a una misión espacial real, como lo tuvieron quienes fueron los astronautas que fueron a la Luna en las misiones Apolo, como quienes han estado viajando en órbita. Bueno, para simular esto tenemos las misiones in situ, por supuesto, con mayor duración, con mucha mayor profundidad y, ya les mencioné, se llevan diferentes actividades a cabo. Y bueno, antes de presentarles un poco la
misión que yo llevaré a cabo a partir de la próxima semana. Sí, a partir de la próxima semana. Les explicaré un poco estas fotos. Bueno, la primera foto es la última misión, la misión Panda. Esta se congregó en el hábitat lunares durante el mes de enero. De hecho, acaban de terminar su misión hace algunos días. Igualmente hicieron la investigación de cómo afecta el encierro en las características psicológicas, físicas de cada uno de nuestros astronautas. A su vez, cómo se tendría que llevar a cabo una misión si es que en tu hábitat se presentara una pandemia. Por ello, también pueden ver de que todos los que están, bueno, quienes están en nuestra foto, llevan cubrebocas y a su vez dentro del hábitat llevaron cubrebocas. Esto, si quieren ver un poco más sobre la misión, las fotos, pueden buscar la página de Lunares Mobile Station en Facebook y Lunares Hub en Instagram. Otro tipo de misiones sí las lleva a cabo la NASA. Sin embargo, esta clase de misiones en sus propios hábitats de la NASA están reservadas para gente de Estados Unidos y para residentes ahí. Sin embargo, existen una multitud de oportunidades que les voy a presentar más adelante. Claro, por supuesto, una de las actividades favoritas más importantes de una misión es la simulación de caminos espaciales en diferentes condiciones. Aquí la imagen más grande que tengo en la diapositiva es el hábitat lunares, el cual está instalado dentro de lo que es un hangar militar en la ciudad de Piwa, Polonia, y actualmente fue adaptado para construir el hábitat lunares. Y claro, ahí podemos llevar una multitud de investigaciones. Pero bueno, ya que hemos presentado todo ello, veamos a qué misión voy a participar yo. Bueno, la misión en la que voy a tener la oportunidad y el gusto de participar es la misión Lunares 11, o la decimotercera misión de Lunares. Sí, sé que suena raro decir Lunares 11 y decir que es la decimotercera. Cuestiones de nombre, no hay problema. Pero la cual tiene como nombre Orpheus Mission. Este fue un nombre decidido ya que quisimos relacionar nuestra misión con cuestiones de observación lunar. Y claro, nuestra misión no va a ser una simulación de una misión marciana, va a ser la simulación de una misión en la Luna. Por ello mismo, la comunicación será mucho más fácil entre nosotros y el control de Tierra. Primeramente, les quiero mencionar que esta misión la realizaré en el Centro Lunares, el cual se encuentra en la ciudad de Piwa, Polonia, aproximadamente a hora y media de la ciudad de Poznan, en el poniente de Polonia, en la zona de la Gran Polonia. Esta misión, a su vez, ya tiene su parche realizado. Este fue realizado por la diseñadora Aleksandra Kosowska, quien a su vez es la vicecomandante de nuestra misión. Y claro, aquí mismo yo les presento la carta de invitación que ellos hicieron, ya que estaré llevando a cabo trabajo científico e de investigación médica, la cual además muestra de que si bien no es motivada esta misión por la NASA, no tiene nada que ver con la NASA, pero no se preocupen, esta tiene apoyo, además de la propia Agencia Espacial de Polonia, tienen cierto patronazgo, a su vez tiene patronazgo del Ministerio de Salud de Polonia. ¿Con qué fin? Bueno, primero para que quienes venimos de diferentes países podamos entrar, y claro, hacer investigaciones en cuanto a la salud. Por mi parte, ¿qué clase de investigaciones puede llevar alguien que estudie ingeniería? Bueno, a mí me dieron el rol de ingeniero de misión. Por ello mismo, tendré la oportunidad de, primeramente, llevar a cabo mediciones de las diferentes constantes del hábitat, mediciones de gasto de agua, gasto de electricidad y uso de recursos. Ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. A su vez, a mí me concederán la oportunidad de fabricar componentes e imprimirlos para la mejora de nuestros rovers que ya se tienen en el hábitat, la mejora y la reparación de trajes espaciales, por supuesto, a un ingeniero lo quieren más para que sea capaz de reparar las cosas que se puedan romper o lastimar dentro del hábitat. Y claro, este hábitat fue desarrollado para la simulación de misiones espaciales. Es capaz de simular misiones lunares y misiones a Marte.
Bueno, antes que nada, y ya que les he presentado un poco de lo que yo llevaré a cabo en esta misión, claro, si es posible, sería un gusto regresar aquí y mostrarles las actividades que llevé a cabo y la experiencia que tuve. Bueno, les presentaré a quien será mi tripulación en la misión Lunares 11. Primero tenemos a Benjamin Potier, quien es de Francia. Él será nuestro comandante. Él ya tiene una vasta experiencia en exploración, es miembro de Explorers Club. A su vez, tiene experiencia en misiones análogas en Islandia y en Hawái a su vez. Como vicecomandante será Alexandra Kosavska, Uola, quien fue quien diseñó nuestro parche de misión. Ella es diseñadora senior. Actualmente vive en Madrid, tiene estudios en la International Space University y tuvo experiencia y ha trabajado y colaborado con el Centro de Astronautas de la ESA. Como siguiente elemento de nuestra misión tenemos a Alicia Musiał. Ella es de Polonia, ella es desarrolladora de software, estudió en la Universidad Jagiellonia Desarrollo de Software, tiene una maestría por la misma universidad para desarrollo de software en ciencias de la computación y ella participó en el desarrollo del CubeSat, CrackSat, que fue lanzado hace un par de años en la Estación Espacial Internacional, el cual lleva una carga útil muy especial, ya que con ella se quiso probar un nuevo método para el control de orientación de satélites. A su vez tenemos a Marcin Baraniecki, él igualmente es de Polonia, es ingeniero de software, nos ayudará mucho en la parte de desarrollo, debugueo de software, reparación, sobre todo en la de software, y a su vez será quien se encargue de tomar fotos, reportar las cuestiones más importantes de la misión y, claro, presentar a futuro, bueno, se podría decir, un resumen de lo que trató nuestra misión. Luego estoy aquí yo, Eduardo Salazar. Ya me han presentado, entonces por lo tanto omitiré un poco mi presentación. Ya les he mencionado que a mí me tocará ser ingeniero de misión. Y por tanto llevaré muchas de las acciones que se le atribuyen a un ingeniero, reparación, toma de datos y, claro, creación de nuevos dispositivos en caso de que sea necesario. Finalmente tenemos a Sara Sabri, ella es de Egipto, ella es ingeniera mecatrónica y tiene una maestría en ingeniería biomédica. Ella actuará como nuestro oficial médico. Ella tiene experiencia con el desarrollo de ingeniería biomédica. A su vez, claro, está con el desarrollo de nuevas técnicas para ejercitarse en hábitats análogos y dentro de la vida real. Como pueden ver, esta misión tiene a una gran cantidad de profesionales, gente con estudios, gente que ha realizado trabajos importantes, y luego estoy yo. Pero bueno, una de las preguntas que seguro me van a mencionar, que van a pensar es, ¿cómo puedo llegar a formar parte de nuestras misiones? ¿Cómo puedo jugar o formar parte del juego de llegar a ser astronauta? ¿Cómo me puedo preparar si yo misma quiero llegar a ser astronauta? Bueno, no se preocupen. En la actualidad, el poder llegar a ser astronauta análogo, para llegar a ser, existen una enorme multitud de oportunidades. La primera de ellas es la estación Lunares Research Station. Esta estación es la que está ubicada en Polonia, a la que yo voy a acudir durante el próximo mes de febrero, bueno, el cual ya está en desarrollo. Pero no solo está Lunares, bueno, que si bien es uno de los más importantes, no somos, a su vez está en Mars Moon Astronautics Academy and Research Science. Actualmente yo estoy formando de su programa de estudio para a su vez preparar astronautas análogos o su Academia de Astronáutica. Esta es una academia que ellos llevan a cabo de manera mensual. Primero, para darnos conocimientos más importantes y más relevantes con respecto al desarrollo de una misión análoga y, claro, las operaciones que se llevarán a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo una EVA? ¿Cómo se llevaría a cabo una recuperación médica? ¿Cuáles son los procedimientos médicos más básicos? Por supuesto, pensando en que se tiene que preparar mucha gente que no ha estudiado medicina. A su vez está Hábitat Marte, el primer y único centro análogo que se encuentra en Latinoamérica. Este se encuentra en Brasil, a 100 kilómetros de la ciudad de Natal, en Río Grande do Norte. Este es el primer, se puede decir que es el primer centro que ofreció
misiones análogas virtuales, esto todo desde la comodidad de su casa, y se puede decir que por lo general tienen convocatorias muy frecuentemente. Por lo tanto, es más fácil comenzar a involucrar en diferentes misiones análogas, y claro, tomo la iniciativa de meterme en una misión virtual, ver más o menos cómo está la cosa, y claro, si me interesa, involucrarme en alguna otra misión. Otros centros que existen y con los cuales se pueden involucrar, está Asclepios. Este es un centro igualmente de astronáutica análoga, que se encuentra en Suiza. Tiene colaboración con algunas universidades de Suiza, y ellos mencionan que tienen colaboración con la Agencia Espacial Europea. A su vez, el Analog Astronaut Training Center, este se encuentra en Polonia. Este igualmente les da la oportunidad de simular misiones a la Luna y misiones a Marte, claro está, y a su vez tienen diferentes programas como entrenamiento, prácticas de buceo, entrenamiento de astronautas, los aspectos más básicos de entrenamiento para astronautas, ya sea en Rusia o en las propias instalaciones de Polonia. Y finalmente, HISIS. Este se encuentra en Hawái, se encuentra en Hawái, permite simular diferentes tipos de misiones, diferentes tipos de escenario. Además de que, claro está, pueden simular misiones de muy larga duración. Por ello se construyó ahí, en un lugar tan desolado, tan separado. Y por supuesto, les notifico, todos estos centros tienen páginas en Facebook. La mayoría tiene sus Instagrams a la mano, y con algunos de ellos puedes inscribirte por correo para enterarte sobre sus futuras misiones, cómo involucrarte, con quién enviar tus documentos y, claro, prepararte más para que en caso de que tú misma desees ser astronauta, puedas acercarte un poco más a cumplir ese sueño y cumplir ese objetivo. Por supuesto, aquí yo estoy abierto para preguntas con respecto de, oye, le mando correo, le vengo de tu parte. Yo puedo estar aquí para resolverles esas dudas y ayudarles en lo más que pueda por mi parte. Claro está, aprovechen la oportunidad si les es posible. Son misiones que, si bien no son baratas, pueden hacer crowdfunding, pedir dinero y, claro, formar parte de una de estas misiones, que en su currículum pesarán bastante, ya que tendrán la experiencia de cómo es ser astronauta análogo al menos una vez. Con ello quiero terminar la exposición agradeciéndole a AstroWAMI por la oportunidad que me dan de estar aquí y, por supuesto, a Lunares y a quienes me han ayudado para que esta misión pueda ser con éxito. Y, por supuesto, si quieren tener contacto conmigo, aquí en los siguientes links y nombres pueden contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sin duda, una charla muy interesante. Aquí les está dejando los contactos en donde pueden mandarle un mensaje, seguirlo en sus redes sociales. De verdad, yo creo que más de uno nos dejaste mucho interés. Sobre todo, él les dijo que si ustedes están realmente interesados en esto, los sueños son posibles, hay muchas oportunidades. Y pues bueno, Eduardo, ¿te parece si podemos pasar a una pequeña sección de preguntas? Porque aquí veo que tienes a muchos interesados. Claro, por supuesto, yo gustoso responder esas preguntas. Perfecto, bueno, pues aquí nos estaban viendo desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Saludos. saludos. Aquí les vamos a mandar saludos y también vamos a estar contestando sus preguntas. Así que la primera pregunta que tengo para ti es de Mark Ware. Dice, tengo dos dudas y son las siguientes. Durante una misión análoga, ¿se realizan cambios en la alimentación? ¿Qué tanto repercute al comportamiento del individuo? Excelentes preguntas. Por supuesto, la alimentación de un individuo puede cambiar de manera muy notable. Por ejemplo, en mi caso, para la misión análoga que voy a llevar a cabo, mi alimentación se basará principalmente en comida deshidratada y rehidratada. Sin embargo, ahorita yo me estoy comiendo una manzana. Terminando esta conferencia, me voy a comer un pozolito. Por supuesto, la alimentación cambia bastante. Las capacidades que va a tener un centro análogo o una estación espacial no van a ser las mismas. Por ello mismo, vamos a tener que cambiar en cierto modo la comida.
Recordemos que a los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional, su comida se va comprimida, empacada al vacío, mejor dicho, deshidratada y rehidratada cuando vuelven ahí. Además, también muchas veces afecta las condiciones bajo las que está. En microgravedad, muchas veces los astronautas no son capaces de probar, tener las mismas sensaciones de sabor que tienen aquí en la Tierra. Y claro, la forma en la que comes es diferente. Ya no comes a la hora que sea, no puedes decir, ah, sí, me paro a medianoche a comerme unos tacos que dejé en el refrigerador. Ahí ya tienes que seguir una dieta bastante estricta con horarios establecidos, con tiempos para comer y tiempos para descansar. Cambia mucho en esa parte. ¿Cómo te puede afectar? Puede cambiar de muchas maneras. El cambiar las costumbres, por supuesto, cambia el comportamiento de las personas. Puede cambiar tu estado de ánimo, en lo que muchos pasa, que no estás acostumbrado a comer muy temprano, a comer muy tarde, tu cuerpo lo empieza a resentir. Claramente no solo en cuestiones fisiológicas, físicas, sino también en las cuestiones psicológicas. Te empiezas a sentir a veces de malas, por supuesto, en lo que te vas acostumbrando, y claro, para ello están esos. Hay bastantes estudios, y por supuesto, actualmente no lo conozco yo completamente de primera mano, sin embargo, en cuanto vuelva, estoy abierto a darles una otra conferencia completa de cómo se desarrolló la misión y contarte cómo fue en mi caso los efectos de un cambio de alimentación. Claro que sí, nosotros encantados de escuchar tu experiencia después de esta vivencia tan padre que vas a tener. Estamos, la verdad, creo que hasta nos emocionamos contigo, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que nos dice Nat SG. ¿Qué requisitos deben de tener las personas para formar parte de esta clase de proyectos? Bueno, aquí una ventaja que tienen las misiones análogas en comparación a las misiones reales que son vámonos a la Estación Espacial Internacional, vámonos a la Luna, es que son más laxos. Si bien la mayoría te pide contar los requisitos básicos de tener buena salud, pasar exámenes psicológicos, aprobar a su vez un chequeo médico básico, esto es mucho menos agresivo que el que te podrían hacer para ser astronauta de la NASA. Claro, tienes que aprobar esos exámenes, ver que sí estoy mandando a alguien que está lo suficientemente saludable y claro, en sus cabales y capacidad mental para llevar a cabo las operaciones y ser parte de un experimento que implica, por supuesto, estar encerrado. Sin embargo, ya en la cuestión profesional, aquí existe la ventaja de que es algo más abierto, ya que, como le he mencionado, en la investigación del espacio vamos a requerir gente de diversas áreas, no solamente encerrarse con el hecho de ser de ingeniería, de ser físico, de ser biólogo, químico o de algún área científica. Actualmente, algunos de ellos están abiertos a recibir gente de ingeniería, de otras áreas de la ingeniería, del área de ciencias sociales, incluso del área de artes. Y algo que nos mencionan mucho quienes nos dedicamos al área espacial es, primero, desarróllate en algo que a ti te guste. Las oportunidades para el área espacial se presentarán a partir de ello. Y es verdad, no necesitas ser ingeniero, no necesitas ser físico o de algún área en específico para ser parte de estas pruebas. Aunque claro, la competencia muchas veces para formar parte de estos es muy grande. Por eso, recomendaciones personales que les puedo dar. Primero, aprendan muy bien el idioma inglés. Si pueden aprender un idioma adicional como alemán, ruso, les puede ayudar bastante. Estudien mucho, claro, también está. Terminen sus carreras de la mejor manera posible, avancen, desarrollen nuevas habilidades, presentar en público, porque eso también repercute en cómo seleccionan a la gente. Y claro está, hagan ejercicio, practiquen deporte y, bueno, también es, aprovechen todas las oportunidades posibles. A veces no los aceptarán en uno, pero en otros sí los podrán aceptar. Concuerdo mucho contigo. El idioma, hacer ejercicio, todo es importante, ¿no? Todo forma parte de esos requisitos y hay que tomarlos en cuenta. Ok, bueno, entonces hay otra persona que también le llama mucho la atención y quiere preguntarte, Eduardo G. López, ¿cuánto dinero implica una misión análoga? Y además de la NASA, ¿quiénes ponen el dinero para esto? Creo que en alguna parte nos dijiste que la NASA no estaba poniendo dinero para esto. Fue más bien un error de lo que pusimos al principio, ¿verdad? ¿Quiénes ponen el dinero para esto? Muy buena pregunta. Bueno,
Hay misiones en las que la NASA sí pone dinero, no les voy a mentir, sí hay misiones en las que la NASA invierte, dado que son estudios propios como las misiones Nemo o algunas misiones en los centros de la NASA, ahí sí mete dinero la NASA. Por ejemplo, para el mío que es Lunares, quien invierte más es la propia compañía Lunares, la propia compañía Lunares. Además de, claro, tiene sus propios patrocinadores, tiene patrocinadores para hacer los exámenes médicos, patrocinadores para el hábitat, patrocinadores que les dan comida. Mucho de del dinero que se obtiene para las misiones análogas no viene del participante, porque claro, al participante también se le cobra una cuota para formar parte del estudio. Viene, como les digo, de la propia compañía a la que le pertenece, de los cursos que ofrece, de los patrocinadores que tiene. Y claro, si tiene apoyo gubernamental o apoyo de algún otro tipo, también puede obtener ahí una buena parte de dinero que puede utilizar. Perfecto. Bueno, y ya estamos a punto de terminar, así que si tienen más preguntas, es ahora o nunca. Vamos con otra pregunta y casi terminamos. A ver, Eduardo Eric Delgado Vázquez nos pregunta si hacen alguna capacitación acerca del objetivo de cada uno de los participantes antes de entrar a esta simulación. Ah, muy, muy buena pregunta. Bueno, para la que voy a llevar a cabo en Lunares, sí, existe una capacitación que te hacen al momento de que llegas. Llegas, por ejemplo, 2, 3 días antes de que empiece la misión, te muestran cómo es el hábitat, te enseñan a llevar a cabo operaciones como cómo funciona tal cosa, cómo funcionan ciertos equipos. Por supuesto, te preparan desde antes, pero a su vez se tienen reuniones cada cierto tiempo para mostrarte, mira, este es el hábitat, esto funciona de este modo, van a tener que seguir cierto régimen de horario, régimen alimenticio de esta manera, y claro, te preparan. A su vez, en Mars, la segunda imagen que puedes ver, tienen una academia de astronáutica propia para enseñarte de la manera más clara, con ejemplos teóricos y prácticos, los conceptos más básicos e importantes de astronáutica y más importantes para participar en misiones análogas. Que de hecho, para participar en la misión análoga de EMARS, tienes que aprobar el nivel 1 de su Academia de Astronáutica. Por ello, claro está que ellos y también Habitat Marte te pueden capacitar para formar parte de unas misiones en sitio o desde antes o ya en sitio. Muy bien. Bueno, Miroslava, aquí Donaji te está felicitando, es un excelente trabajo y te manda saludos desde Oaxaca. Saludos para allá, un gusto. Saludos hasta Oaxaca. Y bueno, pues vamos a pasar con la última pregunta. Yo sé que quieren hacerle preguntas y preguntas. De hecho, ahí tiene sus contactos al final de su presentación. También pueden mandarle algún correo, algún contacto. Y vamos con la última pregunta, que me parece muy interesante lo que dice Eduardo G. López. Dice, ¿cómo inicias un proceso de crowdfunding para financiar los gastos? ¿Hay alguna estrategia o tips que tú nos puedas compartir? Bueno, les voy a ser honesto, para esta misión de Lunares no hice crowdfunding. Realmente ahí sí se me fue la mano. Me ayudó mi familia, por supuesto. Sin embargo, sí he hecho crowdfunding para cuando participé en Canset y para la próxima misión que voy a participar, sí voy a hacer un crowdfunding en el cual me van a ayudar. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer? Uno de ellos es a veces hablar con la propia gente del hábitat. Ellos mismos te pueden decir, sí, haz un crowdfunding y nosotros te ayudamos. Ellos te pueden echar la mano para decir, mira, así lo puedes ir haciendo para compartir tu publicación. Otro de ellos, y aquí es muy importante y se los voy a decir, tengan contactos que conozcan a diferentes tipos de gente. Acérquense a gente que conozca, oh, sí, yo conozco gente en este noticiero, conozco gente que sabe de esto. Acérquense a ellos, gente que pueda comunicar su misión. Muchas veces el dar a conocer, ya sea en un noticiero, mediante una conferencia, les ayuda mucho. Porque ya no solo es conocer lo que hacen, sino es como, miren, voy a presentar, pero tengo la problemática de que me falta dinero. Y les es más fácil llegar a un objetivo si presentan, ya como les digo, en un noticiero, en algún periódico, el que la gente los vea y sepa qué hacen, les ayuda mucho. Otra cosa que yo he llegado a hacer es vender cosas. Un consejo es, vendan lo que consideren que ya no les sirve. A veces tienen libros que ya no usan.
pueden vender material para reciclar. Yo les voy a contar un secreto. Ustedes pueden vender papel, pueden juntar kilos y kilos de papel y llevarlo a su centro de reciclaje más cercano y al menos les dará un peso por kilo. Yo lo sé, es muy poco en comparación a lo que podrían obtener con otros métodos, pero bueno, es una ayudadita extra, una ayudadita para sus gastos actuales y claro está para sus gastos futuros. El juntar material y el reciclar no es lo más rentable, pero sí les ayuda mucho y es como la diferencia entre cuando estoy ahorrando, entre me voy caminando o me puedo ir en transporte público. Y claro está, tratar de dar a conocer lo más posible. A veces el spamear en grupos de Facebook, compartirlo en Twitter, Instagram, sus redes sociales, ayuda mucho. Y claro está, tener ingresos extra y sus ahorros, a su vez, también ayuda mucho. Claro, como dices, esas pequeñas acciones te acercan un poco más a tu sueño, ¿no? Es muy importante Exactamente. conseguir oportunidades, buscar. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy felices, de verdad, que nos hayas dado este tiempo para estar en Astrowami. Te queremos agradecer y queremos desearte mucho éxito en tu misión Lunares 11, que se va a llevar, pues nos dices que mañana te vas, ¿no? Entonces, pues mucho Ya. éxito, que te vaya muy, muy bien y te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Les agradezco su atención a quienes están aquí, a quienes están viendo después y a Astro a mí, por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de dar a conocer esto y claro, si me invitan de nuevo para presentar cómo les fue, yo con gusto las aceptaré. Claro que sí, te estaremos esperando para tu regreso, para que nos sigas contando cómo estuvo esta experiencia. Bueno, amigos, y pues eso es todo. Aquí tuvimos a Eduardo Salazar. Estamos muy felices, espero que lo hayan disfrutado y pues queremos decirles e invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, nuestra cuenta de TikTok, donde la verdad es que chicas como Nat, como Miros, Mariana están... La verdad, subiendo mucho contenido de curiosidades de planetas, de Júpiter, de Mercurio. Bueno, ya vamos a salir más, entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales. También el 11 de febrero vamos a hacer una mesa redonda dedicada a las mujeres en la ciencia y a la niña en la ciencia. Entonces va a estar muy padre, vamos a tener a invitadas muy especiales, una persona que va a ser EduTuber y pues les va a aportar muchísimo. También tenemos invitada a la Asociación de Mujeres en la Ciencia, Alejandra Haidar. Entonces, pues sin más, me despido y pues los vemos hasta la próxima.